Bajo la consigna Un Caso Perdido, se llevó a cabo el jueves 6 y el viernes 7 de octubre la competencia de cortos Desafío Directores, en las que los participantes debían realizar un corto de humor de un minuto de duración en un lapso de 24 horas. Obviamente, bienvenidos al Desafío Directores Maipú Corto 2016. Este es el cuarto desafío, ahí sí pueden aplaudir. Gracias a los que vienen por primera vez, a los que vienen por tercera y a los que vienen por cuarta. Y algunas veces quieren ganar. Hay muchísimas cosas por contarles. Vamos a hacer los sorteos de los productores maipuenses. Los directores maipuenses, por supuesto, ya tienen sus productores, no van a recibir ningún sorteo, obviamente, de colaborador maipuense. Sí, los vamos a ir nombrando a todos ustedes para que se levanten, se ubican sobre este costado y el colaborador maipuense, cuando salga por el sorteo, que va a corresponder en ese momento, se va con ustedes y ya se conocen. A ver, Gustavo les va a contar qué va a hacer el colaborador maipuense. Bien. Gustavo. Bueno, nosotros les asignamos dos colaboradores maipuenses porque hemos tenido mucha gente que nos da una mano este año. Y ellos van a ser quienes los van a ayudar en todo lo que necesitan. Como les contaba algunos, nos han pedido hasta una vaca el año pasado, pero además una vaca que tenía que ser mimosa, porque si no, no la podían filmar. Y bueno, las cosas se consiguen. Los productores van a estar en contacto con el grupo nuestro de la Asociación Maipú Cine. Nuestro grupo va a estar permanentemente en el Centro Cultural, donde estuvieron hoy cuando llegaron. Las 24 horas hasta mañana hay una guardia del grupo nuestro. Entonces, cualquier cosa que necesiten, están los productores con ustedes, pero ellos se comunican con nosotros si es que falta algo. Y bueno, esa es la cuestión. Maipú, como les decía, cuando les mandaron todas las consignas del desafío, los espera, y es así, porque realmente todos abren las puertas de sus casas, la municipalidad de todas sus instalaciones, así que ustedes pueden filmar donde se les ocurra, porque en todo vamos a conseguir autorización. Todo está listo, así que imaginen a crear y bueno, y vendrá la consigna, ¿no? Vendrá la consigna, pero antes recuerden que también el premio del desafío es filmar en Maipú en el verano 4 días con un equipo que traen ustedes. La municipalidad colabora con parte del alojamiento y de las comidas, la producción de la asociación, y se trabaja mucho. Y este año, mañana, van a ver el estreno de Luis, el corto de Rafael Federman y Paula Bugni, que esperamos que les guste. Estamos muy impactados con ese corto. Y que tenga una larga vida, como todos los cortos del desafío y de los cortos que se producen en Maipú. O sea que el ganar el desafío también implica un nuevo compromiso y un nuevo desafío, que es rodar un corto de lo que se les ocurra. Obviamente no tiene por qué ser de humor. Muy bien, bienvenidos al desafío, directores. Ahora sí, van a conocer la consigna. Lo primero que van a ver es la gran apertura de stop motion realizada por Cantan Club. Este año maneja la identidad visual, como el año pasado lo hizo el señor Bruno Escopazo. Esta vez lo hace Cantan Club. Esta es la primera vez que se va a ver la apertura. Y minutos después de la apertura van a conocer la consigna. Muy buena suerte para todos y que la pasen genial en serio. Bienvenidos al cuarto desafío, directores, Maipú Cortos 2016. Todo un pueblo te espera. Desafío Directores en los campos de Maipú. Las cámaras más valientes de Argentina se enfrentan. Lautaro Samar y Gonzalo Martín Schindler, Ignacio Agustín Rogers y Luciana Arriaza Abusini, Leonel Planes y Florencia Ferrara, María Tomsi y Javier Ongri, Fernando Basile y Luciano Parreira, Gastón Bache y Ornella Del Vicari, Renzo Corsa y Mariana Sanguinetti, Florencia Calmaggi e Ignacio Martín Vega.
Pablo Luzano y Fernando Daniela, Paula Otero y Alejandro Balbi, José Salerno y Celeste García, Juan Otegui y Matías Delgado, Eduardo Tango y Nahuel René, Pablo Almeida y Juan Otagui, Javier Nadales y Carla Pumpi, Joaquín Serrano y David Nazareno, Nahuel Piz y Marina Pérez Casinelli, Violeta Castells y Ana Capalvo, Agustín Soldati y Emiliano Aspitio, Leticia Elsaurría y Nita Echeverría, Raúl Agustín Rosena y Mateo Iturriague. 24 horas para escribir, producir, rodar y editar. Un corto de un minuto de humor. En 10 segundos conocerán la consigna. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza el desafío de colores. Marco Cortés.